Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo Fotografía. Mi nombre es Javier González, hoy es miércoles 27 de septiembre de 2017 y acá estamos, arrancando un nuevo episodio de este podcast que empieza así. Arrancamos, episodio número 12. Episodio número 12 y vamos a comentar un poquito qué pasó con el episodio anterior. En el episodio anterior lo saqué medio de forma directa, no lo pasé, no lo edité como lo edito siempre y salió con algún problemita de audio, con algún problema de volumen. Por suerte hubieron varias personas que se pusieron en contacto conmigo, me avisaron que estaba este problema y a tiempo pude cambiar el audio y quedó solucionado. Así que, bueno, muchas gracias. Eso es gracias a que ustedes se pusieron en contacto y me hicieron saber que el audio estaba mal. Así que, bueno, gracias a ustedes por comunicarse. Y bueno, hoy vamos a hablar de, como vieron, de objetivos fijos. Objetivos fijos y bueno, ¿cuál es la idea? La idea del podcast de hoy es hablar más que nada en rasgos generales de cómo nos puede ayudar a mejorar nuestras imágenes, nuestra fotografía, el volcarnos por un objetivo fijo. El quizás mucha gente, muchos de ustedes no los hayan probado, no hayan tenido nunca la posibilidad de tener uno en sus manos, de probarlo, de experimentar con un objetivo fijo, y la verdad que es algo muy interesante. Así que voy a tratar de comentarles algunas características y algunas cosas importantes, a ver si, bueno, se animan y dan el paso a ir por un objetivo fijo si es que todavía no lo tienen. Así que bueno, vamos a empezar a hablar bien básico. ¿Qué es un objetivo fijo? Un objetivo fijo no es nada más que un objetivo que tiene su distancia focal, su longitud focal fija, que no es variable. O sea, estamos acostumbrados hoy en día a que la mayoría de los objetivos tienen distancia focal variable. ¿Qué quiere decir? Que podemos, mediante mover el anillo del zoom, acercar o alejar la imagen en un rango determinado. Bueno, justamente los objetivos fijos carecen de este anillo de zoom y su distancia focal es una determinada, la que sea, pero no se puede cambiar. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de esto? A primera vista, y lo primero que se nos viene a la mente cuando decimos, bueno, no puedo cambiar la distancia focal, es que evidentemente la versatilidad que vamos a tener con este objetivo es menor que la que podríamos tener con un objetivo zoom. El objetivo zoom, evidentemente, podemos cambiar esa longitud focal y podemos, digamos, jugar de una forma un poco más versátil con nuestra cámara, con nuestra composición, aumentando o disminuyendo la distancia focal. En el fijo no, entonces por un lado ya es como una especie de un limitante. Pero bueno, no nos quedemos con esto, no nos quedemos con esta parte, si se quiere, a priori podría llegarse a denominar como negativa, porque no lo es. Entonces bueno, el objetivo fijo tiene su distancia focal invariable. Y bueno, los hay de distintas
de distintas focales. Podemos encontrar objetivos fijos ultra gran angulares de 8 milímetros, de 12 milímetros. Podemos encontrarlo en el rango angular de 20 milímetros, 24, de 35 milímetros, de 50 milímetros, de 85 milímetros. Bueno, de ahí para arriba los hay hasta en el rango de tele de más de 100 milímetros, 200, inclusive hasta 400 milímetros existen objetivos que son fijos. Entonces, no es que el objetivo fijo sea esté limitado a un cierto rango, sino que en todo el rango focal podemos encontrar distintos objetivos de distancia focal fija. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que tienen estos objetivos? Bueno, justamente como no podemos variar esta distancia focal, el objetivo de por sí es más sencillo, es más simple, su construcción es más menos compleja, podemos decir. ¿Por qué? Porque tiene menos partes. No tiene tantas partes móviles como un objetivo zoom. Tiene menos partes móviles, tiene menos elementos. Cuando hablamos de elemento en un objetivo, hablamos de la cantidad de cristales que lo componen. Podemos decir que un objetivo que tiene 7 elementos, un objetivo que tiene 7 cristales adentro. Bueno, cuantos más elementos tiene un objetivo, suele ser más complejo. Ópticamente es más difícil de resolver que este conjunto de cristales logren una calidad de imagen óptima. Cuantos más cristales hay, más complejo es. Entonces, por este lado ya empezamos a vislumbrar una ventaja. Los objetivos fijos tienen menos elementos, tienen menos cristales. Al tener menos cristales, tienen también menos peso. Son más livianos. Son más compactos también. Ustedes van a ver que un objetivo de distancia focal fija suele ser compacto, suele ser chico en su tamaño y evidentemente más liviano. Así que por ahí también viene otra de las grandes ventajas. ¿Qué más? Bueno, mencionamos el tema de la calidad, el tema de la nitidez. Esto, a mí por lo menos, me parece que es lo que los hace destacar de una forma notoria. La calidad que podemos lograr con un objetivo fijo es muy muy buena. Inclusive, y esto es importante, inclusive con objetivos fijos de calidad media, podemos llegar a obtener imágenes de mejor calidad que con un objetivo zoom de calidad media también. Entonces, objetivos fijos tienen menos peso, menos tamaño, más calidad. ¿Qué más? Bueno, también tienen el tema de precio, el tema del costo del objetivo. Al tener menos cristales, al ser más liviano, al ser más compacto, son más baratos que un objetivo zoom. Bueno, ¿qué pasa? Son más baratos. Un objetivo fijo es más barato que un objetivo zoom, generalmente, comparando siempre mismos rangos de calidades, ¿no? Evidentemente, el objetivo zoom, al ser más versátil, podríamos llegar nosotros a necesitar, para reemplazar a un objetivo zoom, varios objetivos fijos. Entonces, ahí es donde quizás la ecuación no nos cierra tanto, ¿no? Porque ya no es que voy a reemplazar un 18-55 por
un solo objetivo fijo, porque evidentemente no me va a cubrir todo el rango focal que me puede cubrir un 18-55. Quizás para cubrir medianamente eso voy a necesitar y 3, capaz un 20 milímetros, capaz un 35 milímetros y un 50. Entonces, claro, cuando nos ponemos a sumar cuánto nos cuestan esos tres objetivos fijos versus cuánto nos cuesta un objetivo que cubra de 18 a 55, bueno, evidentemente ahí sí es más caro el set de objetivos fijos. Pero nos estamos olvidando de una cosa. Nos estamos olvidando de la luminosidad. La luminosidad que podemos lograr con un objetivo fijo generalmente es mucho mayor, es mucho más grande, más luminoso, digamos, cualquier objetivo fijo que cualquier objetivo zoom. ¿Por qué? Y porque es más fácil de construir. Es más fácil de construir un objetivo que sea luminoso, que sea fijo, que sea de distancia focal variable. Entonces, un objetivo zoom, por ejemplo, de gran apertura, por ejemplo, 2.8, suele ser muy costoso comparado con su equivalente en un objetivo fijo. Y en un objetivo fijo es muy probable que podamos lograr aperturas más amplias, aperturas de 1.8, de 1.4, 1.2. Bien, entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que podemos llegar a tener en nuestras manos, por no mucho dinero, un objetivo que sea pequeño, que sea liviano, que sea luminoso y que nos dé un salto de calidad en cuanto a calidad de imagen, a nitidez, a ausencia de aberraciones en la imagen, que no podríamos lograr con el objetivo de kit, quizás con el que viene la cámara. Entonces, por todas estas razones, el darse la oportunidad de probar un objetivo fijo es algo que seguramente, si no lo han hecho, es algo de lo que no se van a arrepentir. Ahora, me van a decir, bueno, ok, suena bien, me interesa, quiero probar un objetivo fijo. ¿Qué objetivo me conviene para mi cámara? ¿O qué alternativas hay? Bueno, si nunca lo han hecho, si nunca probaron ninguno, yo les aconsejo que, de acuerdo al tipo de cámara que tengan, pero si tienen una cámara que es APS-C, digamos de formato recortado, para comenzar, si es algo general lo que buscan, si no tienen idea de algo muy, muy puntual, de alguna disciplina fotográfica en particular, yo les aconsejo que empiecen mirando dos objetivos. Empiecen a meterse en buscar y en averiguar sobre dos tipos de objetivos. Puede ser un objetivo de 35 milímetros, como también un objetivo de 50 milímetros. Esos dos son dos excelentes alternativas como para arrancar, como para decir, bueno, a ver de qué se trata esto. ¿Por qué estas focales? Bueno, pues son focales quizás de las que más utilizamos a diario. Son focales, digamos, medias y casi angular, podríamos llegar a decir. Y bueno, y es lo que más se utiliza, ¿no? Es lo que para una fotografía generalista se suele utilizar. Entonces, es algo, si me van a decir, pero claro, yo tengo mi objetivo que me vino con mi cámara, que lo quiero seguir utilizando. Es un, no sé, un 18-55, por ejemplo, y,
y no tiene sentido, van a decir. ¿Cómo estás? Por el número 24 de culata, por favor. Ok. Y no tiene sentido, me van a decir, comprar un objetivo que ya esté dentro del rango que yo tengo. Bueno, no, no es así. Sí tiene sentido, tiene totalmente sentido comprar un objetivo, porque por más que veamos que se solapan las distancias focales, que digamos ya la tenemos cubierta esa distancia focal, por más que veamos eso, todo lo otro que les mencioné hace realmente la diferencia. Entonces, no importa que tengamos ya un objetivo zoom que cubra esta distancia focal de 35 o de 50, es una excelente idea complementar nuestro equipo, nuestro objetivo, con un objetivo fijo. Van a ver que la calidad que pueden lograr, los desenfoques que pueden lograr, la nitidez que pueden lograr, es asombrosa. Bueno, espero que les haya interesado. Esta es la primera parte de este episodio que vamos a tratar sobre objetivos. Pienso hacer una segunda parte donde quiero explayarme sobre cómo elegirlo, sobre diferencias de entre una focal y la otra, cuándo elegir un 35, cuándo elegir un 50, qué marcas tenemos disponibles, qué alternativas fuera de la marca de nuestra cámara podemos contemplar también. Bueno, cuándo ir por una apertura mayor, cuándo podemos optar por algo de una apertura no tan amplia y quizás más económico. Bueno, un par de consideraciones que me gustaría tocar. Y bueno, otra cosa que me interesaría es si ustedes tienen o tienen pensado comprar un objetivo de este tipo. Bueno, que me cuenten qué experiencia tienen, por qué quieren buscar un objetivo de este tipo. Y si no, si nunca lo probaron, bueno, también si es algo que les interesa. Y bueno, en el próximo episodio vamos a hablar, como les dije, así un poco más metiéndonos ya en tema. Y bueno, espero sus comentarios, como siempre, en javier@aprendofotografia.com. Vía Twitter, al usuario de Twitter @aprendofoto, o si no, a mi usuario personal, javier@javiergzlez. Bueno, los espero en el próximo episodio, espero sus comentarios. Si alguien tiene ganas y quiere dejar alguna reseña en iTunes, en iVoox o en la plataforma que utilicen para escuchar este podcast, también es bienvenido. Y bueno, como siempre, los invito a visitar aprendofotografia.com, donde ahí pueden dejar sus comentarios en los artículos y todo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, gracias. Thank you.